Pasamos a explorar las maniobras contrarresistencia, es decir, que son aquellas en las que el paciente intenta realizar un movimiento activo mientras el explorador opone resistencia a dicho movimiento. Vamos a poner un vídeo explicativo de las maniobras de Hopp y de Jochum. Para la maniobra de Hopp, el paciente coloca su brazo en abducción de 45 grados, con el pulgar apuntando hacia abajo. Tiene que intentar elevar el brazo contra la resistencia del examinador. Para la maniobra de Jochum, el paciente lleva el brazo a explorar hasta el hombro contralateral sin separar el codo del cuerpo. El examinador pedirá que despegue el brazo del tórax, pero ejerciéndole fuerza contraria. A continuación, pondremos otro vídeo explicativo para las maniobras de Herbert y las maniobras de Pate. En la maniobra de Pate, el paciente coloca sus codos pegados al cuerpo y el brazo con flexión de 90 grados. Realizará la rotación externa intentando vencer la contrarresistencia del examinador. Para la maniobra de Herbert, colocamos el brazo del paciente en la zona baja de las vértebras dorsales y le pedimos que intente separar la mano del cuerpo contra la resistencia de la nuestra. Para finalizar, un vídeo explicativo de las maniobras de Speed y de Jergason. En la maniobra de Speed, el paciente tiene su hombro flexionado a unos 45-50 grados y tiene que realizar una flexión del codo contra la fuerza del examinador. Para la maniobra de Jergason, el paciente coloca el codo flexionado a 90 grados y la mano del explorador coge la del paciente. Este tiene que realizar pronación y supinación contra la resistencia ejercida. Una vez terminada la exploración física, he traído este cuadro a modo de resumen de cuáles son los movimientos que se afectan en cada uno de los grupos causantes de patología en el hombro doloroso. Y aunque no hay nada patognomónico en medicina, decir que en la mayoría de los casos se puede cumplir que cuando la patología es articular, los movimientos activos y pasivos van a estar limitados por el dolor, ya que hay movimiento por sí misma de la articulación. Sin embargo, los movimientos contra resistencia deben ser normales, ya que la articulación en esta ocasión no se mueve. Cuando la patología es periarticular, los movimientos activos van a estar limitados por el dolor, pero los pasivos, si conseguimos que nuestro paciente colabore y se relaje completamente y nos deje que le hagamos una movilidad pasiva, van a estar normales. Por el contrario, en esta ocasión los movimientos contra resistencia sí que van a ser dolorosos durante la exploración. El dolor referido va a tener una exploración completamente normal, ya que el dolor es debido a una causa externa de la articulación y de sus estructuras acompañantes. Ahora vamos a trasladarnos a nuestra consulta de atención primaria, donde tenemos un paciente que consulta por dolor en el hombro. Nuestro paciente tiene 37 años y acude a nuestra consulta por hombro doloroso que comenzó hace 4 semanas. Nos cuenta que es un dolor insidioso, que empeora por las noches, sobre todo si duerme del lado afecto, que le cuesta mucho trabajo vestirse y desvestirse y que en algunas ocasiones el dolor se irradia a codo. Es pintor y cada vez se encuentra con más limitaciones en su trabajo. Ha tomado paracetamol puntual sin mucha mejoría y nos cuenta que no ha tenido otros síntomas ni traumatismo. Cuando tenemos un paciente que nos cuenta que los dolores se producen sobre todo cuando tiene que levantar los brazos por encima de la cabeza, tenemos que pensar en un síndrome subacromial, que lo que ocurre es que el espacio subacromial disminuye en estos movimientos y hay una compresión de las estructuras localizadas. Como digo,
se produce en los movimientos en los que tenemos que elevar el brazo por encima de la cabeza para disminución de este espacio. Cuando esto ocurre, hay un dolor localizado en la región deltoidea y las maniobras exploratorias que van a ser positivas son Yokum y Hawkins, que como he dicho antes, son las maniobras que disminuyen este espacio. Patologías que podemos ver con un síndrome subacromial, pues tendinopatía del manguito de los rotadores, bursitis y roturas de los tendones del manguito. Continuamos con el paciente inicial al que le hacemos una exploración física y vemos que no encontramos deformidades ni cambios de coloración o temperatura, tampoco vemos atrofias musculares y vemos que la localización del dolor es en región deltoidea. Cuando le hacemos las maniobras exploratorias vemos que hay un arco doloroso positivo entre 90 y 120 grados, que la maniobra de Apley es dolorosa, aunque la realiza completamente. La maniobra de Hawkins es positiva y las maniobras de Hope y Yocum también son positivas. Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, tenemos que pensar en una tendinopatía del manguito de los rotadores. El tendón que se afecta con más frecuencia es el tendón del supraespinoso. Es una lesión que se produce en personas que realizan un movimiento repetitivo por encima de la cabeza. Esto ocurre sobre todo en personas más jóvenes o de mediana edad. También puede producirse por causa degenerativa en personas más ancianas. Es por eso que el rango de edad de nuestros pacientes con tendinopatía es muy amplio. Es un dolor sordo, insidioso, suele ser más nocturno, sobre todo cuando nos apoyamos del lado afecto, y el paciente lo nota en actividades tan básicas como dolor a la hora de vestirse, desvestirse, peinarse, las mujeres al abrocharse el sujetador, al abrocharse el cinturón de seguridad, etc. Y si la enfermedad evoluciona, pues puede producirse debilidad y pérdida. En la exploración de estos pacientes no vamos a encontrar deformidades, ni cambios de coloración, ni atrofias musculares, ni cambios de temperatura. El paciente además va a localizar el dolor en la región deltoidea y si palpamos, dolerá. En cuanto al movimiento exploratorio, lo más característico de la tendinopatía es que haya un arco doloroso entre 90 y 120 grados. Y en muchos pacientes, a partir de los 120 grados, el dolor cede. La maniobra de Apley también va a ser dolorosa y si el paciente colabora y nos permite realizarle correctamente los movimientos pasivos, estos no tienen por qué ser dolorosos. Aunque es cierto que la exploración es un poco dificultosa. Si la tendinopatía está producida por un síndrome subacromial, encontraremos positivas las maniobras de Hawkins y de Yocum, porque son las maniobras que al explorarlas disminuyen el espacio subacromial a menos de un centímetro y comprime las estructuras que pasan por él. En cuanto a las maniobras resistidas, según el tendón que esté afecto, pues vamos a encontrar unas maniobras positivas u otras. Siempre, casi siempre que haya una tendinopatía del manguito de los rotadores, la maniobra de Hope va a estar positiva porque es la que nos habla de la afectación del tendón del supraespinoso que hemos dicho que es el más frecuente. Si se afecta el infraespinoso y el redondo menor, habrá una maniobra de Pate positiva y si el afectado es el subescapular, la maniobra que será positiva será la de Herber. Otra causa de hombro doloroso son las bursitis subacromiales. La bursa ya hemos dicho que es una estructura que se localiza en el espacio subacromial y está situada debajo del acromio y por encima del manguito de los rotadores. La inflamación de la bursa puede producirse bien por un síndrome subacromial o por un traumatismo. En el síndrome subacromial, la bursitis va a doler cuando el paciente realiza algún movimiento por encima de la cabeza. En este caso será difícilmente diferenciable de la tendinopatía, porque la exploración va a ser muy parecida. La única diferencia que puede ser es que cuando el paciente mantiene el brazo pegado al cuerpo en posición antiálgica, el dolor desaparece. Cuando la bursitis se produce por un traumatismo, vamos a ver que el paciente puede tener signos inflamatorios superficiales. Si el traumatismo ha sido muy intenso en la zona del espacio subacromial, podremos ver que hay una
un abultamiento, que va a estar caliente y que la zona va a estar muy dolorosa a la palpación. En cualquier bursitis, las maniobras del arco doloroso medio, el Jochums y el Hawkins van a ser positivos.